Aquí ya tenemos aquí 450 gramos del surimi. Miren, este surimi es imitación de cangrejo. Y sabe muy rico. Y aquí tiene unos papelitos que es con la que los protegen. Este se le tiene que quitar el papelito y ya se va a picar ahorita en pequeñas porciones. Ahorita les voy a mostrar. Y aquí tenemos un jitomate grande, es del guaje. Tenemos dos limones, una cebolla, un poco de sal, un pepino grande y cilantro. Y con estas tortillitas duras vamos a hacer las tostadas para hacer unas ricas tostadas de surimi. Y ahorita van a ver cómo lo vamos a preparar. Simplemente es nada más de picar todos los ingredientes en cuadritos o como ustedes gusten. Y ahorita vamos a hacer el procedimiento. Al pepino ya bien lavadito le vamos a cortar las colitas, o sea, las orillitas de los lados. Y con la misma orillita le vamos a tallar de la parte donde le cortamos, porque esta es una costumbre que usamos para quitarle el mal sabor al pepino, para que no esté amargo. Y se le talla de la parte de atrás, miren así. Bueno, ya después de eso, con un pelapapas, ahora sí le vamos a quitar toda su cascarita. Vamos a ponerla de este lado. Incluso hay personas que lo pican. Yo he visto en lugares que también se lo comen así el surimi con la cáscara, porque acuérdense, la cáscara tiene mucha fibra. Pero bueno, en este caso no, porque es una platillo, es un gusto que le gusta mucho a mi hija y ella no le gusta comérselo con cáscara, así que le vamos a picar bien peladito todo el pepino. Yo lo aparto, después de que lo partí a la mitad, le parto otro aquí de este lado a la mitad así. Y ya es cuando empiezo a hacer las rajitas, las tiritas. Y ahí voy partiendo en pedazos chiquitos. Y ya así salen más pequeñitos los cuadros. Ahí está. Ya está listo aquí el pepino, bien picadito en cuadritos. Y ahora vamos a seguir con el tomate. Yo me acuerdo que este tomate mi mamá antes nos hacía de comer con el jitomate guaje. Y la verdad, nos hacía pulpo y quedaba bien rico el pulpo. Ya tiene, bueno, ya tiene tiempo que no pruebo el pulpo. Algún día voy a comprar un pedazo y les voy a compartir la receta que mi mamá nos hacía cuando estábamos chicas. Bueno, entonces ahora vamos a picar el jitomatito también en cuadritos. Yo no le quito lo del medio porque, pues eso también me ayuda a que la ensalada esté más como un poquito jugosita. Así que se lo voy a dejar. De cebolla voy a usar un trocito nada más, miren. Es la cuarta parte de la mitad, bueno, más bien la mitad de la cebolla. La vamos a picar también en cuadritos pequeños. Por ahí anda mi hijo espiándome. Ven, mijo. Ven a saludar aquí a todos mis amiguitos, a mis amiguitas. Buenas tardes, sí. Buenas tardes o ¿a qué hora son? ¿Qué son tardes? No son tardes. Ya hace la tarea, mijo. Córrele, la ya, tarea. No. No son, pero hice dos para hacer. Sí. ¿O hice una? Checa bien la ortografía todo. Y cuando uno pica la cebolla, dicen que si uno es celoso, nos lloran los ojos. Últimamente a mí no me han llorado los ojos, yo creo que ya se me quitaron los celos o no sé. Ya con la edad se quita a veces todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir picando la cebolla en cuadritos. Ahora vamos a picar el cilantro, ya vamos a terminar. Al cilantro le vamos a quitar el tronquito, lo más feito, más o menos por aquí. Y lo demás también lo vamos a picar muy en pequeñas partes chiquitas. Por último voy a picar el surimi. Miren cómo viene, cómo lo envuelven. Como que lo van enrollando, como taquito, como burrito.
bueno, este lo vamos a partir en 4 pedazos hacia lo largo, si se puede, para que salgan menuditos los pedacitos que vamos a querer. Y ahora sí empezamos a cortarlos en pequeñas partes, igual para que queden bien distribuidos con toda la verdura a la hora de mezclarlos. Este surimi ya está como cocido, ya está cocido, así lo pueden comer, pero lo que yo hago es primero poner el surimi en el contenedor, en la charolita donde lo vayamos a hacer, para ponerle limón y que se termine de cocer, o para quitarle toda lo malo, porque pues este no se puede enjuagar, este nada más así se usa, se le quita el papel y así se usa. De las barritas de surimi venían 8 piezas por los 450 gramos que compré. Y esta ya es la última. Ya que tenemos todo el surimi ya picadito, ahora le vamos a poner el limón, para que el mismo limón le vaya cociendo. Después ponemos el pepino. Ahora sí ya podemos poner todos los ingredientes. Acá tengo la cebolla. Voy a ponerle la mitad porque creo que partí mucha. Y luego mis hijos están quitándole, más que nada Marco, le está quitando toda la cebolla y mejor le quité para no desperdiciarla. Y el jitomate. Ahora sí vamos a mixtearlos todos los ingredientes y le vamos a poner un poquito de sal, la sal es al gusto. Voy a poner una pizquita de sal. Más o menos, y ahorita lo voy a probar. Huele muy rico, siento que estoy como en la orilla de la playa. Bueno, lo que ahorita mi hija lo mixtea, lo revuelve, voy a empezar a hacer las tostadas para que ya comamos una tostadita. Acá ya tengo listas las tostadas, ahorita ya las voy a freír. Ya aquí están las tostadas para ya poder hacer unas tostaditas. Para hacer las tostadas tiene que estar bien caliente el sartén. Bueno, el aceite, para que se pueda hacer bien doradita y con mucho cuidado para no quemarse. Por eso utilizo las pinzas para no quemarme. Le pueden poner de 2 tostadas para aprovechar el calorcito. Incluso hasta 3 tostaditas. Ya terminé de freírlas, ahora vamos a servirnoslas. Voy a probarla. Están muy ricas, riquísimas. Y aquí están mis hijos esperando sus tostadas. Miren, aquí voy a preparar las tostadas, ya nada más las ponemos en el plato, unas doraditas, así que estén bien ricas, y le vamos a poner el surimi. Ya este ya está bien mixteado todo. Y aquí mi hija María ya lo hizo, ya está, tiene hambre de lo cansada que tardó de nacerla. Y nada más le ponemos aquí el surimi, miren. Tráeme una cuchara chica, mija, ¿dónde está? Esta sí, porque agarré la grande y no me acomodo. Y aquí vamos a ponerle, así, miren. Ahí le pueden poner bien copeteado o poquito, como gusten. Y ya nada más le ponen tantita salsa de la que ustedes quieran. Si quieren le pueden poner más limón, unas gotitas, y va a saber bien rico. Me despido de ustedes, muchas gracias por haber estado aquí mirándome, aquí en mi espacio que es de ustedes, muchas gracias, bendiciones para todos.